comenzamos a trabajar en este proyecto de realizar una película sobre la vida del cura Brochero ya hace un par de años, y al cual se fueron sumando muchísimas personas, entre los actores, técnicos, colaboradores, que poco a poco fuimos dándole forma a lo que era un sueño y hoy es un proyecto ya a punto de ser culminado. La película cuenta sobre todo los últimos dos años de Brochero, ya ciego y leproso, esos dos últimos años que pasa en aislamiento en la casa de su hermana Aurora, en compañía de Victorio, quien es un niño que le hace las veces de lazarillo, y en ese tiempo que transcurre, y en esa relación entre un niño y un anciano, él va recordando y haciendo presente diferentes momentos de su vida y de todo su apostolado. En la actualidad nos encontramos con la casi totalidad de las escenas filmadas, faltan solamente dos para terminar. Estamos en la edición y musicalización de la misma. Venimos como siempre a paso de mula con recursos muy pobres, y sobre todo en este tiempo estamos haciendo un parate por dos cuestiones. La primera y fundamental es la falta de recursos económicos, y también la segunda es la imposibilidad de juntarnos, como deberíamos hacer para filmar debido al contagio y la pandemia. Yo estoy muy conforme con lo que Dios ha hecho conmigo. Y le doy muchas gracias por eso. Cuando yo pude servir a la humanidad, me conservó íntegro y robusto mi sentido. Hoy, que ya no puedo, me ha inutilizado la vista. Cuando esté terminada la película, podrás visualizarla a través del canal de YouTube. Así, allí va a ser subida y poder ser visto por todas las personas que lo deseen. Por eso invitarte,
si querés desde ahora que te suscribas al canal de YouTube del Surco para ir recibiendo informaciones de la peli y también en su momento puedas ser vos difusor o difusora para que este proyecto, esta película pueda llegar a muchos. También es bienvenido a quien se quiera sumar como colaborador, ya sea personalmente, aportando algún don o talento que creas que es inconveniente en cuanto a la terminación y difusión de la película, como también recursos materiales para quien quiera colaborar, para que muy pronto podamos terminar este proyecto de esta película, Brochero, un amigo de Dios. Thank you.